que se den cuenta cómo me llegó ese carro. Mire, ahí está el carro, cómo llegó. Tiene un golpecito aquí. El bumper. Mire. Pero el señor no quiere arreglar nada. Solo dijo que le echáramos pintura. Y que quede más o menos del color. Que no se mire tan feo. Y ahí que se vaya. Entonces, para que no se mire feo, como yo sé que la pintura que trajeron no va a machar bien, yo empecé a lijar un poquito esta para darle un blindeo aquí, para que no se mire tan diferente. Pero quiero que se den cuenta. Vamos a tratar la manera de ayudarlo y de que quede más o menos el bumper. El bumper también solo quiere una manita. Aquí también solo quiere una manita, solo quiere que se le pinte aquí, pero yo le voy a tener que pintar ahí a ver qué le hacemos. A modo de que se le mire bien. Mire, quiero que ustedes vean. Y ahí no puedo hacer nada porque el cliente quiere que nada más se le mache la pintura y eso es todo. Así quedó. ¿Se dan cuenta ustedes cómo va quedando? Mire. De esta manera va quedando. Ahí yo ya lo tengo listo. Como les dije, el cliente solo quería pintado nada más, que machara la pintura. Yo creo que ahí sí machó. Y ahí quedó. Entonces le voy a poner las luces, porque le quité las luces para pintar el bumper. Pero ahí lo tengo. Ahorita se lo voy a mostrar ya cuando tenga las luces puestas, cómo quedó, cómo se mira. Pero ustedes podrán decir si se mira diferente o se mira igual. Pero esa es la pintura que me trajeron, miren. Ni se nota la diferencia. De esa manera, es un video corto. Muchos podrán decir que ese trabajo no sirve. Muchos podrán decir que, pero ese no está en mis manos. El cliente no quiso arreglar absolutamente nada, solo quería que se viera más o menos y así quedó. Entonces, así quedó el carro ya pintado. Lo que había que machar la pintura, ustedes se dan cuenta. De esa manera quedó. Ahí le hicimos el arreglito ese que ustedes ven ahí, el bumper con sus luces. De esa manera quedó. Son detallitos, trabajitos que se puede hacer un trabajillo así rápido y te aguanta un buen rato. Es mejor que esté así, que esté así como venía. Así venía y así está. Si ustedes lo ven, así venía el carro. Traía la puerta del fender de otro color. Traía un golpecito aquí en este lado que el cliente no quiso arreglar, solo dijo que quería pintura. El bumper venía así dañado, no quería hacerle absolutamente nada, solo que echara pintura encima porque no lo quería ver así tan maltratado. Entonces no está en mis manos, mi gente, cuando alguien le dice que solo haga uno las cosas que ellos quieren. Entonces yo hice completamente lo que ellos me dijeron, pero de esa forma es que el carro venía así, diferente color. Yo tuve que hacer todo aquí para que la pintura lograra machar de este lado, para que pueda quedar, que se mire más o menos regular al color que es el carro. Pero aquí atrás sí, definitivamente solo le echamos pintura porque no querían hacer absolutamente nada más que solo pintura. No querían pasta, no querían nada, simplemente solo pintura. Y eso fue lo que se hizo. Simplemente echarle pintura para que quedara el mismo color. Y entonces, ya que nosotros echamos pintura, pues ustedes ven que esto es el antes y este es el quedando. ¿Se dan cuenta? Y ahí va quedando. Ahí ya está listo. Ya para que lo vengan a traer, se lo lleven. Ustedes me dirán, no, ese trabajo, ese es un cochinero. No, hay gente que no quiere pagar tanto y solo simplemente quiere un trabajillo así rápido, y de esa manera es como se hace el trabajo. Mi gente, denle like, suscríbanse, compartan para que vean cómo puede quedar un trabajillo
Y es que este trabajo no es profesional, porque si fuera un trabajo bien arreglado, se le hubiera arreglado bien el costado de ahí, pero la gente no lo quería arreglar, se le había arreglado bien el bumper, pero así quedó. Bueno, mi gente, cuídense, denle like, suscríbanse, gracias por ver mi video y nos miramos a la próxima. Cuídense.